Hola, ¿qué tal, Jazmín? Sí, la verdad sí se antoja, además que el día de hoy casi no hay solecito, eso quiere decir que quizás no haga tanto calor. Esperemos que así sea. Pues fíjate nada más que así como a ti se te antoja, muchas personas han arribado aquí al puerto de Mazatlán, acuden a las playas mazatlecas, y es que a pesar de los esfuerzos que hace la policía municipal, el gobierno municipal, en fortalecer este escuadrón acuático y también en colocar algunas señaléticas, tanto banderines de playa, pues siguen ocurriendo algunos rescates. El día de ayer, miércoles, déjame comentarte que 6 personas fueron rescatadas de morir ahogadas en el mar. Esas seis personas fueron en 3 intervenciones. La primera intervención fue justamente en la playa Camarón, donde 3 personas originarias de Chihuahua presentaron dificultad para salir del mar. Por fortuna, ya que fueron puestos en la arena, solamente refirieron que tenían cansancio y obviamente nerviosismo. El segundo rescate fue justamente ahí en ese mismo sitio y fue una persona originaria de Monterrey. Minutos más tarde, dos personas originarias de Chihuahua en la zona de Sábalo 2 también presentaron dificultad para salir del mar. 6 personas pues fueron rescatadas, y fíjate nada más que la fuerza del mar estaba tan intensa, las olas eran tan intensas, porque ya se señalaba el cuerpo acuático y a través de Protección Civil y de distintos medios de comunicación daban a conocer que justamente en estos momentos prevalecen los efectos de mar de fondo. Sabemos que desde hace unos meses esos efectos están afectando el Pacífico mexicano, pero en algunos días se presenta, algunos no. El día de ayer sí estaba muy fuerte. Tan fuertes las olas eran que una persona, cuando ingresó al área de Playa Norte, una misma ola golpeó su pie y resultó con una fractura de tobillo. Aquí es el llamado a todas las personas a que acaten las recomendaciones. Sabemos que quieren disfrutar del mar, está precioso el mar en Mazatlán. Sin embargo, que no les dé, por decirlo así, pena acercarse al personal, a la policía acuática. Se pueden acercar y les puede comentar cuál es el área donde pueden ingresar. También mencionaban que incluso no hacen caso las personas que ingresan. Usted recordará que el pasado lunes le dábamos a conocer lamentablemente este joven que murió aquí en las playas mazatlecas. Esperemos que ya no se presente eso en estas vacaciones de verano. Entonces aquí el llamado es a todos los turistas y también a los mazatlecos a que acaten las recomendaciones que hace el gobierno municipal.